con el fiscal encargado del caso. ¿Su nombre, doctor? Muy buenas tardes, Hugo Vizcarra, fiscal penal de Yumbuyo. ¿Nos puede narrar de repente cómo se han dado los hechos en este lamentable caso, presumiblemente un feminicidio más? Así es, señor periodista. Bueno, en horas de la mañana hemos tomado conocimiento de que había una persona detenida y junto a ello, por motivos de que estaba involucrado en la desaparición de una persona de sexo femenino. Inmediatamente la policía con la fiscalía han procedido a iniciar las investigaciones correspondientes. Se ha tomado la declaración en primer término de la persona intervenida, quien ha caído en contradicciones, se ha puesto nervioso y ya pues se ha continuado con las diligencias de constataciones en el lugar donde domiciliaba. Se ha entrevistado con el dueño de la casa, quien nos ha mostrado la habitación donde dormía esta persona, y se ha hecho registro en la referida habitación, todo con autorización tanto del intervenido como el dueño de la casa. Y haciendo la revisión exhaustiva de la habitación, se ha podido notar de que debajo de la cama la tierra estaba un tanto escarbada, removida, por lo que se ha procedido a retirar las cosas de la habitación y se ha procedido también a escarbar en ese lugar, y encontrándose el cadáver, el supuesto cadáver de la señora, ¿no? Y ya pues se ha comunicado a medicina legal y se ha procedido a sacar el cadáver y llevarla a trasladar a la morgue central. ¿Se ha encontrado al presumible responsable de este hecho? ¿Ha confesado, ha dicho algo al respecto? Bueno, dentro de las primeras declaraciones, al comienzo negaba conocer a la señora, luego indicaba de que sí la conocía, que era su amiga, luego indicó de que sí convivían, y así, caía en contradicciones. Sin embargo, al momento que se ha estado haciendo la diligencia dentro de su habitación, se le ha puesto más nervioso y por lo cual ya ha tenido que decir que sí, efectivamente el cadáver de la señora estaba ahí. Prácticamente se podría decir que podría estar confesando su ilícito ya en las próximas horas, ¿no? Este caso es uno más de un feminicidio, lamentablemente, acá en nuestra ciudad de Yumbuyo. Es lamentable, sí, como usted dice, es lamentable. Sin embargo, ya la fiscalía con la policía ha intervenido oportunamente. Nosotros hemos tenido conocimiento 8 de la mañana, como se dice, y al mediodía ya se ha encontrado el cadáver de la señora. Son personas que no son de la localidad, ¿no? Tengo entendido de que son personas de Cepita y de Desaguadero, que han venido acá a radicar por unos meses nada más, han tomado esta habitación y de ahí han desaparecido, ¿no? En tal caso, ¿no sería el esposo el que en realidad, pues, no vivía naturalmente con la que ha tenido un hijo esta señora que ha fallecido, ¿no? Eso va a ser materia de investigación, porque está el esposo está acá y la persona que está involucrada no es su esposo, ¿no? Va a ser materia de investigación qué tipo de relación tenía con la señora. Bien, doctor, va a continuar las investigaciones. Han actuado rápidamente el Ministerio Público también en cuestión de horas. Así es, se ha hecho las diligencias necesarias y oportunas, y como se ha manifestado, ya en pocas horas se ha encontrado el cadáver de la señora. Bien, muchas gracias. ¿Qué situación han llegado a vivir esta casa las personas, ¿no? La señora que ha fallecido. ¿Qué ha fallecido la señora? A mí me lo he llamado, ha ido acá, estaba mal, entonces ha ido, ¿qué se llama? En la plaza había estado sentados, y marido y mujer, ya entonces, marido y mujer estaba sentada, y de ahí lo he llamado, ¿sabes? Tienes temor, si tengo tiempo, me ha dicho, tengo tiempo, córtamelo ese, ¿qué se llama? No, trigo, y a pie me dijo. Entonces acá lo he traído, acá lo he dado con mi hijo, almacito. Después hemos bajado, entre sí lo he dejado. Y ya me pongo, como soy solo, ya vengo a cocinarme. Y cociné acá, me bajé, ya habían terminado. Ya de como van terminado, ya lo he pagado a 35 soles, 70 soles, toma, lo he pagado. Ya era como las 3 de la tarde. ¿Eso en qué fecha ha sido eso? Ese fecha ha sido, sí, en junio, no, en ¿qué se llama? Está, entonces. Ah, ¿te ha pedido que le alquile la casa? Sí, me ha pedido una noche a venir. Ya después lo he prestado esta casa.
Me prestó. La cocina se vive, se, como yo vivo con mi hermano, este se mira, este enfermito. Entonces mal está, entonces yo he hecho acá. Ya vive, dice, ese tiempo también había a las señoras, matanza había. A las señoras entraban, mataban. Y de ahí, después esas cosas pasan. ¿Le encontraron, no, tío? Sí, en la pampa. Una tarde le encontraron. Allá donde crían trucha, ahí sí. Entonces yo le dije, tío, las señoras, sus hijas han llegado. ¿Dónde está la señora? Me he dicho yo a ese caballero. Había, ya han venido la señorita, esa señorita ha venido ya acá. Con una señora más ha venido. Yo le dije, señorita, ¿dónde? No, caballero, ¿dónde está esa señora? No sé, se ha ido a Puno, pe. A Puno se ha ido. Después ya no ha regresado también, así me ha dicho a mí. Atendió su chuño y ese día así se ha quedado atendido hasta hoy día. El tío parece que ha recogido su chuño y ya no se apareció hasta hoy día que le he visto. Sí. Hasta el ahí día. Tiene su papita. Tiene como o sea, él seguía viviendo acá, o ya no vivía. Ya no vivía. Esa una vez nomás ha regresado ya, pues, después de 2 meses. Una vez nomás. Como ellos ya estaban buscando. Sí. Se ha escapado del patrón. Y no saben vivía, dónde vivía en ese tiempo. Ya no sabíamos. Por eso le he dicho a él, no has visto, no ya no he visto. Yo también ya no le vi, ya hasta hoy día que le hemos visto. Ayer vino la señorita. Nos ha dicho.